Son las 10:30 de la mañana y vamos a la fábrica de Heineken. Hoy parece que hace un día un poquito mejor. Tampoco mucho. Hay nubes. Sí. No hay amenaza de lluvia. Está despejado, pero hace fresquito. Y nada, pues ahora vamos a coger el tren. Lo bueno que tiene esta ciudad es que está todo, bueno, todo, que donde nosotros estamos está relativamente cerca. Entonces tenemos el pase de la Heineken a las 11:30 y hoy hemos salido una hora antes porque se tarda 6 minutos en tren. Así que yo creo que vamos con tiempo. Y nada, y luego lo que vamos a hacer es quedarnos por el centro hoy. Vamos a dar una vueltecilla por ahí. Vamos a intentar ir a Bondel Park, que ayer no pudimos ir por la huelga. Eso es. Y bueno, os iremos enseñando lo que vamos viendo. Donde el suelo vibraba y todo esto, y te han explicado el proceso de embotellado, nos lo han enseñado todo, y luego te metían en una sala más pequeña donde estaba rodeado de pantallas y bueno, básicamente era un spot publicitario de la cerveza, pero estaba guay. Y ahora, bueno, pues nos han dado una, nos han dicho que la miramos, que la olemos, que la probamos. Ya sabéis que a mí, bueno, si no lo sabéis os lo digo, a mí la cerveza no me gusta, pero ¿qué iba a hacer? Además que tengo una sed, porque luego os contaré lo que nos ha pasado esta mañana.
Bueno, pues ya hemos llegado a la última parte de la visita, que es el bar. Te dan dos cervezas gratis por cada persona y la verdad es que está muy guay la experiencia. O sea, yo era con lo que menos, yo venía por él total y absolutamente porque a mí la cerveza ni me gusta, pero la verdad es que la visita a la fábrica está muy guay. Primero te cuentan un poquito de historia y demás, como habéis visto, y luego pues es como muchas cosas interactivas, karaoke, proceso de fabricación de la cerveza, y luego hay un montón de movidas de fútbol y de, bueno, ya lo habréis ido viendo, que te puedes enviar al correo los vídeos y las fotos que te vas echando. Está guay, está gracioso, la verdad, está guay para echar un buen rato. Y luego pues eso, si os gusta la cerveza, es un sitio obligado de Ámsterdam. Bueno, pues ya hemos salido de la Heineken y vamos un poco, ¿cómo decirlo? Que saludamos al mismo dos veces, le damos la... Bueno, vamos a buscar un sitio para comer y luego vamos a ir al Golden Park. Y esta mañana lo que nos ha pasado es que teníamos lo de la Heineken a las 11:30 de la mañana y nosotros lo hemos mirado mal y pensábamos que estaba más cerca. Hemos corrido, literal, para poder llegar al sitio, que yo casi la palmo. Y cuando hemos llegado, ahí en la puerta toda la gente buen rollero, en plan, mira, esto no pasa nada, si la hora es como orientativa. Y hemos pasado tan estupendamente, pero han hecho correr como cabrones. Así que nada, ahora vamos a buscar algún sitio de comer, al parquecito, y luego ya veremos. Pues ya hemos comido, muy bien por cierto, pero muy caro como siempre, 37 euros los dos. Y ahora hemos venido a Golden Park, un parque mega gigantesco. Enorme. Y vamos a pasar aquí un ratito y luego volveremos otra vez a donde está la estación central, por allí cerquita, porque está el Barrio Rojo. Así que hoy queremos darnos una vuelta por allí y luego también pues a un coffee shop del centro, que a ver cómo va ese tema, porque no hemos estado en ninguno donde se pueda estar, así que os lo enseñaremos si podemos. Oye tú, guapo. Aquí nos hemos sentado en el césped súper a gusto para descansar de la caminata de esta mañana, que no veas. Y la verdad es que se está muy bien aquí, al solecito, que hoy hace mejor día que ayer, mucho mejor, no hace tanto frío. Y aquí la gente está muy bien. O sea, de momento la impresión que tengo del país es que es un país muy happy. La gente se le ve muy relajada, muy... Va a sonar como muy tópico, va a parecer que la gente está fumando todo el mundo, pero no. Es que, no sé, es como, a pesar de ser una ciudad muy grande, no tengo la sensación de que la gente vaya estresada de un sitio a otro, como puede ser incluso Madrid, que vas a Madrid y ves a todo el mundo estresado. Pues aquí es como que la gente pues, se lo toma todo con más filosofía y eso... Un ritmo bueno. Sí, sí, sí. Eso me gusta.
vestido rojo. Y aquí lo que pasa es que no os podemos enseñar todo el tema de escaparates y demás porque no dejan grabar. Pero hay mogollón de sex shop, o sea, por todas partes, lógicamente. Luego están... Bueno, como habéis visto, ya me han llamado la atención por grabar, así que no os voy a poder enseñar nada de esto porque a la mínima te están diciendo que no grabes y tal. Y como os decía, hay un montón de sex shop, un montón de como lugares de sexo en directo donde tú puedes entrar y ver, pues hay gente... Vosotros me entendéis. Y pues... En realidad eso es lo que hay. De momento no hemos visto en plan chicas en los escaparates porque creo que es pronto, creo que hasta que no se haga de noche no se pondrán. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, es interesante cuanto menos. Bueno, pues ya hemos salido del Barrio Rojo. La verdad es que nos hemos dado una vuelta, hemos estado en un coffee shop y es que salen muy tarde. O sea, todavía como veis es de día y son las 9 menos algo de la tarde. Estamos ya muertos. Eso, estamos muy cansados y las señoritas que están ahí en los escaparates no están todavía. Porque se supone que solamente están pues durante la noche. Bueno, hay alguna suelta, pero... Sí, pero no, hay muy poco. Entonces, pues decidimos que nos vamos a ir ya. Vamos a ir a un supermercado a comprar algo de cena. Porque todo, como os hemos dicho, ya es muy caro. Entonces vamos a comprar algo de cena y ahora os lo enseñaré. Y ya está, y nos vamos ya a descansar. Porque mañana nos vamos de excursión 8 horas a los pueblos de alrededor de aquí, de Ámsterdam. A Boldam. ¿Boldam era? No, Edam. Edam, Edam. Boldam. Boldam es la cerveza, la doble. Ah, joder, bueno. Vale. A Edam y a varios pueblos así de alrededor. Así que nos tenemos que acostar pronto. Os enseñamos lo que vamos a cenar y hasta mañana. Ya estamos en casa otra vez y menos mal porque venimos reventados. Hemos andado casi 15 kilómetros, 14 kilómetros y la verdad es que venimos cansaditos hoy. Así que hemos comprado cena, pero hoy hemos comprado unas hamburguesas que había en un puestecito ahí en la estación. Y las hamburguesas nos han costado a mí 3 euros y a Juanjo 4. O sea que súper bien. Hemos pasado otra vez por el mismo supermercado de ayer y hemos comprado otras patatas diferentes para acompañar porque las patatas costaban casi igual que la hamburguesa. O sea que no. De manera que unas pataticas de estas. Y también hemos comprado algo para desayunar mañana, que nos sobró algo de ayer. Y ya está. Con eso ya hoy damos por terminado el día porque ha sido muy cansado pero muy guay. La verdad es que el centro de Ámsterdam es chulísimo, ya lo habéis visto, un montón de canales, de edificios así como, no sé, como muy gótico, no sé, a mí la verdad es que me ha gustado mucho y la ciudad como que desprende muy buen rollo, y nos ha hecho un día precioso. Así que nada chicos, nos vemos mañana, adiós. Hey. Más o menos, ¿no? Sí. Vale. Uy. O sea, tú también, ¿no? Ay, que está muy largo. Ya. No se puede grabar nada. Que me mato. To you.